Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Firmecall. Y como ven, aquí tenemos de nuevo a un gran amigo, a un gran invitado, mi estimado amigo Satriani. ¿Cómo estás, carnal? Hombre, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. Y más visitando lugares, Sí, la verdad, aquí explorando la ciudad y viendo a qué lugares vamos a poder llegar, qué vamos a hacer, güey. Llegamos a un lugar llamado Vikingo, güey. Vikingo. Vikingo, y la verdad dijimos, qué buena temática, qué buen nombre, dijimos, vamos a ver qué tal está, güey. La verdad es que está bastante agradable el lugar, Bastante bien, hay billar, hay cerveza, hay hidromieles, que es lo que vamos a presentarles ahorita. Hay cerveza también artesanal, güey. La verdad está bastante agradable, Me gustó mucho lo que están decorando y cómo se ha conformado el lugar, la barra, güey, está formidable, güey. La verdad está muy bien, ¿A ti cómo te ha gustado el lugar? Sí, la verdad que mira, a mí ya me lo habían recomendado. Me lo recomendaron porque la temática que hay, todo lo que te gusta, todo eso, del medieval, ¿qué vikingo? De lo vikingo, lo mitológico. Mitológico. Y la barra de Nomex está hermosa. También me lo recomendaron porque hacen eventos con grupos en vivo. Hay cerveza macro, cerveza artesanal, hidromiel, coctelería. Hay de todo. La comida se ve buena, También. Se nos sirvió ahorita unas salchichas adobadas, unos totopos, güey, la verdad está bien. La verdad está agradable, güey. Siento que yo creo que se la rifa para venir aquí disfrutar un buen rato, güey, degustar una cerveza, tanto artesanal, macro, y tanto también hidromiel, formidable. Y pues mira, que nos venimos a encontrar el día de hoy, el canal. Una hidromiel que pues es muy conocida. Así es, le echamos ahí un vistazo al refrigerador de las chelas y nos tomamos esta joya. Una hidromiel del estimado amigo carnalazo de Midgard. La verdad que bastante tiene hidromieles, hemos probado bastante de él. Al Meni, le mando un saludo, Meni. Saludos. Y pues la verdad que, como digo, hemos probado bastante hidromieles y la de él, la verdad que nos ha gustado bastante. Y al verla aquí dijimos, pues la tenemos que degustar en un ambiente también muy vikingo, muy ad hoc. Y pues, como digo, vamos a ver qué tal está en cuestión de sabores, si nos sigue siendo la misma, si ha cambiado, si le han dado otro trato. No sé, ¿tú, te ha gustado a ti la hidromiel? ¿La has probado? Sí, a mí me encanta, la probé por primera vez en el primer festival del Aguas Beer Fest con la cervecería Zángano. Probé la natural, pero una con café, las dos me encantaron. Y posteriormente en un festival de medieval probé la chulada. Sí, la verdad es que sí, pues bueno, mira, a mí lo que también me gustó mucho fue el etiquetado, la verdad. Ojalá y podamos contactar a nuestro mal amigo de Midgard, que el diseño, no sé si lo hizo él, o si haya hecho algún diseño gráfico, pero me gusta mucho cómo viene una señora sosteniendo como una ámbora o algo, así ofreciéndolo para poderla degustar, con ornamentas obviamente nórdicas, y pues dice hidromiel, cool loaf, la verdad, bastante bien, bastante apetecible, muy bien, muy ad hoc a lo que estamos manejando con la temática. Así es, no sé, yo quiero entender la etiqueta, yo creo que es el nombre de alguna diosa. Yo quiero pensar que sí, güey. Y la verdad sí está muy, muy padre, muy ad hoc a ese tiempo, a la mitología. Tiene un bar vikingo, güey, yo creo que pues viene más que ad hoc a lo que estamos tratando de nosotros degustar. Y pues bueno, digo, cuestión de etiquetado se me hace bien, se me hace muy bueno. Lo que sí te fijaste ahorita, dice 375 mililitros, güey. Tiene un poquito más de lo que es estándar, que es 355 mililitros. Pero ya viste el volumen de alcohol, güey. 14 grados, tiene algo poderoso ahí, entonces sí, vamos a lo mejor destaparle y van a salir fantasmas, van a salir espectros, van a salir ahí a lo mejor a algún alma de nórdica, güey, yo no sé si se está poseyendo esto, la neta, no tengo idea, güey. Digo Zeus, güey, dice Zeus, güey, es este Odín, pendejo, güey, sí, güey. Yo ya estoy combinando pinches mitologías de todas las
griegas, nórdicas, mexicanas, ahora te voy a decir que Quetzalcóatl. La película de la Sirenita. Ándale, algo así. Así es, Sebastián, güey. Sebastián. Ay, cabrón. Miren, lo bueno es que me encanta esta temática, güey. Te digo, güey. Bueno, vamos a destapar a ver qué tal está esto, güey. Yeah. Una tapita por ahí roja. Coquetona, así como que llamativa también. Llamativa. ¿Te fijas? Pues no hay, no hay Gucci, no hay nada así como sobresaliente. Vamos a ver qué tal está. Vamos a hacer primero, pero no las damos. ¿El carbonatado se lo meten o es el carbonatado, carbonatación natural que ya está? Por lo que tengo entendido, creo que es carbonatación natural, güey. No estoy seguro, pero por lo que me ha dicho, siento que sí, güey. Dios santo, ve que... Parece cerveza, güey. Bueno, sí. Obviamente, las hidromieles que hemos probado, bueno, yo también, no tienen corona de espuma, güey. Es que, güey, totalmente parece una cerveza de días, güey. Te sirviste sedimentos, ¿eh? Sí, güey, tiene sedimentos, fíjate, no sabía, no sé, eso también. No mames, güey, no. ¿Qué haces, güey? Vamos a mezclarla. Sé que la quería chocar, güey. ¿Quieres mezclarla, güey? Sí. ¿Te gustan mis babas o qué, pedo? Bueno, pues. Ah, ¿verdad? ¿O quieres degustarla? Son dos tipos de cartas ahorita. ¿O una... quieres? Pruebo primero la mía y luego la tuya, güey, ¿qué tal está, güey? ¿Quieres probar la mía adelante? Ah, la madre, güey. Bueno, yo mejor prefiero la hidromiel, güey. Sí, ya sabía que me iba a querer siempre aplicar, güey. Pero sí, güey, no sabía que tenía sedimentos, pero ve, güey. Sí se ve ahí luego, güey, cómo está el contraste entre esto, güey. Sí. Una totalmente cristalina y la otra totalmente opaca, güey. Amarilla y esta se ve como hasta café, güey, algo así. Golosa. Pues a mí me gusta más cómo tiene este aspecto. A mí me gusta más lo turbio, güey. La verdad es que sí, güey. Bueno, ¿la combinamos o no, güey? ¿Tú qué dices? Yo que sí. Bueno, pues ya, el alcohol mata todo. Gracias, güey. Cámara. Oh, no, no es cierto. Tú lo apagaste, güey. No, güey, pero vamos a degustar entre los dos, güey. Si no soy con, ni soy así, güey. Ay, güey, es lo malo que no me gusta. Le voy a andar vaciando así en tarros, güey. Le estoy tan malo vaciando que chorreo, güey. El aroma, a como me la serviste, fue un aroma como a jugo de manzana. ¿Jugo de manzana? ¿Se te figura? Como una sidra. Ah, como una sidra, sí. Huele como a sidra, huele a ese, como un fermentado de miel. Tal cual como debe ser la hidromiel, dulcecito, la miel ahí está también, el cuestión de sabores, digo, de olores. La carbonatación pues no se siente, no la percibo yo tampoco tanto hasta el aroma, güey. Pero sí se siente esa fermentación de miel, bastante presente. Y pues bueno, señores, es lo que yo no sé tú qué otra cosa percibas, pues sí, no. Huele bien, hasta eso, como dice, fermentado de miel acá, que huele, pues huele bastante apetecible, bastante agradable. Los 14 grados de alcohol, no, hasta sí. Eso no lo siento, ahí no, el aroma muy percibe. La verdad es que no. Entonces, qué bueno que viene ahí especificado en la botella, porque si no lo hubiéramos tomado como si nada, y al rato toma dos y valió madre, güey, ya va. Sí. Ya habíamos estado ahí como de cuerdito, güey. Como un inihogging ahí a ver qué onda está. No, pero bueno. Ya vamos a probar, a ver qué tal está. Está mal, amigo. ¡Skol! ¡Skol! Tal cual una hidromiel, güey. Tiene el sabor... que yo cada que pruebo una de miel está ahí presente, güey. Si acaso siento un poquito más el fermentado de la miel en esta hidromiel, güey. Estoy como un poquito más atenuado, güey. Siente como muy fresca. Fresca también. O sea, se siente ese típico sabor a vino blanco. El fermentadito también. La nota alcohólica también. Ya a la degustación como que se siente un poquito más. No, a lo mejor a los 14 grados, no, yo no lo siento tan como 14,
Pero si me puedes decir que tiene 9, 10 grados, un poquito menos, igual, a lo mejor digo, no, sí. No, güey. Pero sí. 14 grados, no, sí, siento pues, que es menos. Te pega, güey. ¿Sientes que te pega? Charnazo que vas a dar ahorita. Sí le... Bueno. Es que diste un buen trago, ¿ah? Sí, yo trato siempre de como de, si veo que es poquito, o si veo que más bien es no, porque como que tiene un buen grado de alcohol, trato de irle a degustando más bien poco a poco, de ir a disfrutando, porque si no, sí siento que al rato voy a andarla cantando bien sabroso. Por algo lo ponen, güey, y a esos 14 grados digo, no es por nada, güey. Por ahí uno, vamos primero probándola poquito, y ya después sí siento que la puedo disfrutar, degustar, perdón, un poco más. La vamos a gustar. Está muy, muy sabrosa, güey. Sí, güey. Y eso sabroso hace que le des el trago abundante, güey. Está fresca, como tú dices, güey. Está muy degustable. Aventas el dragón. Y avientas, se nota todo el pinche. Lo alcohólico, güey. Así, ahorita con la vas degustando, la vas degustando, sí, güey. Pero sí, a lo mejor lo que gente que está acostumbrada a probar cervezas, a lo mejor con esos grados de alcohol o otra bebida, sí como que la va a notar también un poquito más estable. Yo la verdad la estoy disfrutando mucho, sí, como te dice, le puedo dar trago abundante, ya después, ay, güey, sí, mejor, porque ya después la vas a sentir como que te hace ese calorcito en la garganta. Sí, porque estás acostumbrado a estar tome y tome de cerveza. Luego le das el trago a esto y está el sabor delicioso. Pues dice, delicioso. Ah, pero es peligrosamente disfrutable. Ay, tiene carbonatación hasta eso también. Sí, la siento yo en la boca. No es mucho, pero sí está como muy agradable también. Como que diciendo, estoy presente para poderte dar una sensación diferente a esta hidromiel. La verdad es que está bastante plena, bastante rica, tiene esa miel como lo estamos nosotros percibiendo, el sedulzor, el fermentado, todo está ahí, también el alcohol por lo mismo que pues, ahí te lo pone, y vaya que sí lo estoy gozando bastante bien, La verdad es que una hidromiel bien llegada, no estoy sintiendo algún flavor o algo diferente, la verdad es que no, bastante bien lograda. Una figura como... Si le dieras una mordida a una manzana con miel, eso sabe. ¿Así se te hace? Sí, de hecho. Morder una manzana con miel. A mí también tal cual un vino blanco, así, con la carbonatación un poquito más baja de un vino blanco, pero con lo que le quitas de carbonatación, lo subes un poquito más de alcohol en el vino blanco, y esto es, con un toque de miel, así lo bates y ahí está. Para mí es esto. Pero bastante bien, bastante disfrutable, hermano. Yo, la neta, ¿qué calificación le pondrías tú? De un 1 a un 10. Yo creo que, mira, yo he probado más hidromieles. Hay dos que me encantaron: una con cacahuate y otra con lúpulo. Yo creo que de ahí sigue esta. Yo le pongo un 8. Yo probé una con frutos rojos, que también a mí se me hizo muy buena, también está muy chida, y esta también no está nada mal, digo, yo también le voy a poner ahí porque pues, me ha complacido, me ha llegado bien al paladar, yo le voy a poner a lo mejor un 9, 8.5 a 9 por ahí, está muy bien lograda, y vaya que pues en un ambiente vikingo, una bebida típica nórdica, que pues de hecho es lo que más frecuenta, bueno, una de las ideas que más frecuentaba, porque también era entre ellos la cerveza, pero la hidromiel era como que más, lo más ad hoc. Normalmente vikingo, escuchando los Temerarios. Sí, no manches, ¿sabes? Imagínate, güey, pero han puesto algo de Demon Heart, algo así, güey, algo de Oscurity, la neta hubiera estado más chido, pero bueno, ¿qué podemos decir, güey? Aquí estamos también en un bar de no, vamos a esperar tampoco, así como que a lo mejor ahorita van a poner a Cepillín o yo qué sé. Algo, no han puesto reggaetón, hasta eso digo, eso es lo único que también se les agradece, güey. Bendito Dios. Y tengo amigos Satriani, pues ya dijimos de bandas, de música, ¿por qué lo acompañas, güey? Híjole, se me hace difícil con una hidromiel porque tiene que ser una banda épica. Pues, ¿se te hace? Como tu nombre lo dice, épica.
¿Épica? Pones a Épica, ¿no? Un melodic metal bastante agradable. Pues más que nada por las chicas. Ah, bueno. Pero si esas vamos, yo también voy a grabar por ellas. Yo pensaba, como digo, hay una más oscurity, pero a lo mejor vamos a poner a... Si vamos a ponerse por ese tono de que vamos a poner una chica de una banda, me gusta más Arch Enemy, güey. Arch Enemy. Yo la sigo en Instagram. No es muy vikingo, tampoco, pero también me gusta mucho ese death metal. Sí. Un tanto palabozón, pero bastante bueno. ¿Sí la sigues en Instagram? Arch Enemy, sí. Es una... Tanto a la cantante que es Alisa White Gloves, que también canta muy bien para mi gusto. Ah, bueno, más a la chava. Ajá. Yeah. Ella, y la verdad es que bastante agradable, bastante bien. Digo, y Arch Enemy, sí lo sigo a la banda tal cual, así en todos lados, porque me gusta mucho. Desafortunadamente no las he podido haber visto en vivo, perdón. Pero es una banda que sí me gustaría ver. Y la chava es bien sencilla, güey. ¿Se te hace? Y... ¿Es tu amiga? No, pero porque la sigo bien. Ah, ok, ok. Vayan, suscríbanse y coméntenle. Vengo porque... Sí, el video en el canal de Dirt Metal. Saludos, te saludo. Sí. No, bastante bien, yo digo que se puede combinar bastante bien ese hidromiel con cualquier banda de ustedes, gústelo con lo que ustedes gusten. Nosotros les sugerimos para que ustedes puedan a lo mejor escucharlo y decir, ah, pues igual y si está chido. Cualquier disco de épica como de Arch Enemy, bastante, bastante bien. Muy, bandas muy conocidas, muy digeribles para una hidromiel como esta. Y mi estimado amigo Satriani, pues, ¿cuáles son tus redes sociales? El Satriani en YouTube, el Satriani89 en Instagram, el Satriani en Facebook. Excelente, hermanos. Vayan a su canal, suscríbanse. Tenemos también un video colaborativo bastante extenso, bastante bueno. De su aniversario, ya lleva 2 años en su canal, la verdad es bastante bien. Y llevamos también más tiempo en este canal, no festejamos como este pendejo porque se la creyó que ¡ay, 2 años! ¡Ay, no sé qué, amiga! No mames, son 2 años de un canal, güey, de YouTube que cualquiera puede abrir, digamos. 2 años monetizando. No, yo también, güey. No. Ahí lo llevamos, ay, sí, nomás, ok, yo más que me seguidores que tú, güey. Ah, dale, sí, es del pobre. No. Yo te arreo, güey. Pero sí, la neta es muy bueno, también hace buenas reseñas. No, fueron 2 años, pero fue el pretexto para unirnos. Sí, la verdad es que sí. Todos los canales. Cuesta. La verdad es que cuesta, porque no todos los canales tampoco llegan a 2 años. A lo mejor lo dejan un poquito antes, no les motiva, no sé. Pero todo el desmadre que hice fue, saqué mi cerveza, pero fue para unirnos. Fue para que todos me mandaran videos de felicitaciones. Y tal vez algunos ya ni me hablaban, y fue el pretexto para yo hablarles a ellos. Exactamente, y pues bueno, como digo, cuesta, así sea 1 año, 2 años, 5 años, el estar constante es lo importante, y sobre todo aquí lo que es el YouTube, y pues disfrutándola, neta, gozándola, porque pues la verdad es, yo me encanta hacer ese tipo de cosas, por eso es que lo sigo haciendo, y pues mi estimado amigo Satriani, ojalá sigamos teniendo este tipo de colaboraciones, ese tipo de convivios, seguir disfrutando de hidromieles, cervezas, ir a eventos, ir a exploraciones paranormales, y pues ya saben, vayan a esperar también, y pues suscríbanse también a este, y pues no me queda nada más que agradecerte, carnal, por haber estado aquí, y pues aquí seguimos, hermano, muchas gracias. Vamos a ver la última, sin nada más que decir. ¡Rosas Call! Ay, güey.